can uncover. Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión más Persona 4 Golden. La última vez habíamos salvado a Yukiko en un solo día y pudimos, ¿cómo se llama? Ahorrarnos un montón de tiempo que usaremos, para lazos sociales y también mejorar nuestros estatus, lo cual va a ver, va a llevar mucho a lo largo. A lo largo de la historia. Hola, me doy cuenta que esto es repentino. Pero soy Margaret. Nos conocimos en la Velvet Room el otro día. Hay un punto importante que del que olvidé advertirte. Así que pensé que sería bueno contactarte inmediatamente. Los lazos creados a través de los lazos sociales son otra importante fuente de fortalecer los poderes de tus personas. Y aunque te haga, y aunque estés, ¿cómo se llama?, presionado de tiempo, esforzarte en tus batallas no, ¿cómo se llama?, no fortalecerá lo que desea tu corazón. No te apresures de forma errática en tus días y recuerda moverte a un paso sostenible e importante. Por favor, recuerda eso. Muy bien. ¿Si me disculpas? You took Margaret's advice to heart. Tomaste el consejo de Margaret de corazón. Separado. You should think carefully about how you spend your day. Deberías pensar con cuidado cómo pasas tus días. No te preocupes. Lo tengo muy bien pensado. Yo. Hola. What's up? You got morning practice? ¿Qué pasa? ¿Tuviste práctica por la mañana? You can hear the two talking. Puedes escuchar a los dos hablando. You know how guys can join the sport clubs starting today, right? Tú sabes cómo los chicos pueden unirse a los clubs de deportes empezando desde hoy, ¿cierto? I throw maybe if I can if I run around a little, that will be some good promotion. Pensé que tal vez si corría por ahí alrededor haría una buena promoción. Sería una buena promoción. Dude, if you run around in that, how people gonna know which club you're in? Hombre, si vas corriendo por ahí con eso, ¿cómo la gente va a saber de qué club eres? I don't think about that. No pensé en eso. That's classic you. Eso es clásico de ti. I hope our club gets some fresh blood too. It gets everyone excited. Espero que nuestro club tenga también sangre nueva. También pone a todos de forma emocionados. Are you guys not going to try and get people to sign up?
¿Ustedes no van a intentar hacer que más gente se enliste? I don't know about that. Everyone's saying they want a girl to be your manager, though. No estoy muy seguro de eso, pero todos están diciendo que quieren que el encargado sea una chica. Oh, hey. Let's talk about the shine in the shopping district on our way home today. Oh, es cierto. Pasemos por el templo en el distrito comercial de camino a casa. Might as well pray for some newcomers. Mejor oremos porque haya nuevas personas que vengan. We're leaving that up to God now? Well, alright. Dejamos eso a la orden de Dios. ¿Ahora? Bueno, ya que. Oye, did you hear that rumor about the thing that lives on the shrine? Oh, cierto. ¿Escuchaste sobre ese rumor de la cosa que vive en el templo? I did. I wonder if it's true. Lo hice. Me pregunto si es cierto. ¡Ah, muy tarde! ¡Muy tarde! El tipo es como, ¡ah, muy tarde! Tu class has ended for today. Las clases han terminado por hoy. You are waiting for Yukiko to recover. Estás esperando que Yukiko se recupere. You recall being told that you can join sports club. Make you can find out how to join at the faculty office. ¿Recuerdas que se te ha dicho que puedes unirte a un club de deportes? Tal vez deberías hacerlo. Podrías unirte en la oficina central. ¿Ok? You will have opportunities to meet people in town or school. Tendrás oportunidades de conocer a personas en el pueblo o en la escuela. You may build social links with some of these people through your interactions with them. Podrás armar lazos sociales con algunas personas a través de tus interacciones con ellos. Time will pass as you build your social links, however, your friendship will influence the result of a few persona. El tiempo pasará mientras construyes tus lazos sociales. Sin embargo, tus amistades influenciarán en el resultado al fusionar personas. If you create a persona of the same arcana as the social link you built, si creas personas de la misma arcana del lazo social que construiste, that persona is granted a experience bonus after the fusion. Esa persona obtiene un bonus de experiencia después de la fusión. Seek out the people with whom you can build social links. Busca personas con las que puedas crear lazos sociales. Vamos a guardar. Sí. Okay. Okay. Primero que todo, vamos a hablar con las personas por aquí. The sports clubs are currently recruiting new members. You can do join one of them, though. Los clubes de deportes están reclutando a alguien a nuevos miembros, aunque solo puedes unirte a uno de ellos. If you want to learn more, maybe you should go to the faculty. Si quieres aprender más, tal vez debes ir a la oficina. The faculty office is in the classroom on the first floor at the end of the hall near the front door. Okay, la oficina es el salón de clases en el primer piso, al final del pasillo, cerca de la puerta frontal. Don't get lost, transfer. No te pierdas, se te transfirió. No lo haré. ¿Tú qué? A murder, un asesinato. Oh, I guess I'll go straight home. I can think of a safer place to be right now. No, supongo que iré directo a casa. No puedo pensar en un lugar más seguro ahora. When do you do that to? ¿Por qué no también tú haces eso? Ajá. Ok. Vamos a ver qué. ¿Qué dices tú? Yukiko-san is incoming, is she? Is she still busy at home? Yukiko aún no viene, ¿no es así? ¿Ella aún está ocupada en casa?
Honestly, she just taking time off school to help out all her family, isn't she? Honestamente, ella está tomándose fuera de la escuela para ayudar a su familia, ¿no es así? It's like that girl gets special treatment. Es como si esa chica tuviera trato especial. Eso depende de cómo lo veas. Estaba con personas. Hey, transfer student. What's the good? Hola, transfer student. ¿Qué sucede? I'm still shocked something so terrible could happen to a girl here at school right after the announced lady. Aún estoy sorprendido de que algo terrible como eso pudiera pasar a una chica de nuestra escuela justo después de que le pasó la anuncia a la dama anunciadora, anunciadora. What kind of monster could murder a woman? I'll never my forgiveness. I'll tell you that much. ¿Qué clase de monstruo asesinaría una mujer? Nunca ganará mi... al menos te diré que nunca ganará mi perdón. Hanging out with women, going on dates with them, that's fine. Killing them, not so much. Pasar tiempo con mujeres, salir, ir a citas con ellas, eso está bien. Matarlas, no mucho. Ok. Sacrifice a bike kill. That's not a rumor. I expected to find out what's true. Saki fue asesinada. Ese era un rumor que no esperaba que escuchar que fuera verdad. It's all the more proof that discipline needs to be enforced in society. That's not incidents like this are avoided. Es mucha más prueba que se necesita disciplina para enforzar. Necesita enforzar más disciplina en esa sociedad. Así es como incidentes como esos pueden ser evitados. As a class representative, I think it falls upon me to make sure my classmates understand just how important that is. Como representante de la clase, creo que depende de mí asegurarme de que mis compañeros entiendan lo importante que es eso. Ok. Vamos al segundo piso para ver algo. Ah, espérese. Vamos a ver si está ese tipo. Ah, pero si aquí hay alguien más. Everybody keeps talking about the incident. Even my family won't shut up about it. Todos siguen hablando del incidente. Incluso mi familia no se calla de eso. No se calla al hablar de eso. They keep telling me she went to our school, but it's not like they knew anything about Saki. Ellos siguen diciendo que ella iba a tu escuela, pero no es como si ellos supieran algo acerca de Saki. I just end up telling them what they want to hear. Simplemente termino diciéndoles lo que quieren escuchar. Ok. Still I can. No está aquí. Oh. Vamos a ir en el tercer piso a ver qué pasa. Aquí está. De momento que se digo, alguien me llama. Aquí está, perfecto. You're a second year, right? Aquí está el estudiante que buscaba. Un funky student. Porque él algunos ítems si uno logra resolver estas cosas. You're a second year, right? Why did I assume that? Because I know the ways of the world, son. tú eres el estudiante de segundo año. Transferido, supongo. ¿Qué? ¿Cómo asumo eso? Porque conozco los caminos del mundo, hijo. I don't know you and you're coming up, so it's 50-50 that you're a second year. Deduction reasoning like... Wow, son. No te conozco y tú te me estás acercando. Así que son 50-50 de que tú eres alguien de segundo año. Raciocinio deductivo. Como wow, hijo. Now, I, the OG third year, will challenge you, the second year young blood, with a riddle. Y ahora yo, el original de tercer año,
te desafío a ti, la sangre joven de segundo año, con un acertijo. I know, it needs to be concentrating to avoid studying for entrance exams. I'm just doing you a favor here, man. Y no es porque esté intentando evitar estudiar para los exámenes de entrada. Simplemente intento hacerte un favor aquí, hombre. If you answer correctly, I will present you with a key. Si respondes correctamente, te regalaré una llave. Acepto tu desafío. Acepto tu desafío. Who's the Riddle Master? Ok. Personas con request, con pedidos, tendrán un icono sobre sus cabezas. Su color cambiará una vez que aceptes su pedido. Busca el icono. Quest that your accepted can be confirmed on the menu screen. Misiones que aceptes pueden ser confirmadas en el menú. Look like your spirit is willing. Let's see if your mind can vibe this. Riddle time. Parece que tu espíritu está dispuesto, pero veamos si tu mente puede andar en la onda de esto. Respóndeme esto. I am drop some stuff into two distinct categories. Boté dos cosas en dos distintas categorías. At the end of you got dropped the last item, one of the proper categories, can you dig it? At the end you got to drop the last item into the proper category. Al final tienes que botar el último objeto en la categoría apropiada. ¿Puedes entenderlo? Red, grupo A. Gray, grupo B. Rojo, grupo A. Gris, grupo B. White's putting it down for group A. Orange as a group B tattoo. El blanco está poniéndolo por grupo A. El anaranjado está tatuado en el grupo B. Green A for cheesy. El verde A por cliché. Rosa es grupo B por infinito. Alright, so which group does black belong? To A or B? Entonces, ¿a qué grupo pertenece negro? ¿El grupo A o el grupo B? Hola. Ups. Estaba viendo el chat un poco. Grupo A. Sí, grupo A, todos son colores de bandera, creo. Oh yeah, so tell me, what all those items have in common? Give it to me. Entonces dime, ¿qué tienen todos estos ítems, todos esos objetos en común? Son todos colores de una bandera. Yeah, yeah, yeah. Your mind is a beautiful thing, and you are not letting to go waste. Yo, wait to be. Sí, sí, sí. Tu mente es bella. Tu mente es una cosa bella. Y no la estás desperdiciando. Yo. Muy bien hecho. Since you're done with vexiology, you knew that group A was four of the six most prevalent world flags colors. Ya que eres bastante bueno con vexilogía, sabías que el grupo A son cuatro de los seis colores más prevalentes en las banderas. The other two round up to six are blue and yellow. Los otros dos que completan la colección de seis son azul y amarillo. I must say that I wasn't expecting a second year to have such trenchant insight. Aunque debo decir, no esperaba que alguien de segundo año tuviera conocimiento tan amplio. But you have passed, and I now doubt you
My Little Brother, Here's a Little Something Something. Pero has pasado, mi compañero hermano de los acertijos. Aquí hay un pequeño algo algo. Recibí tres llaves de cofre. Who's the Riddle Master? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Estoy bien, estoy bien. Vamos a ver si tiene algo más que decirme. No creo, pero... Hey, you look like you're joining for another riddle. Unfortunately, my mind's light takes work. Parece que estás listo para otro acertijo. Desafortunadamente, mi mente necesita trabajo. I got to go drop some knowledge on myself. I got to study till the break of dawn. Tiene que ir a estudiar. Nos vemos, amigo mío. Even those cats who never study are serious as heart attack now. Incluso aquellos gatos que nunca estudian están atacando con todo su corazón. Of course, I'm going all out too. Por supuesto, yo tengo que ir con todo también. Ok, nos vemos, amigo mío. Tell me goodbye. No hay ninguna misión ahí. So perfect. Antes de esto vamos a go to town, un momento. Quiero ver si hay misiones acá. Y quiero sacar de una vez rápido al zorro. También voy a ver si está el libro. Ningún libro. ¿Cuándo llega? 4 del 20, ok. Ok, mañana. Vámonos. Espérese, antes de esto voy a ver si puedo fusionar algunas personas. Ahora sí, aquí vamos. Vamos a... intentar ir a esto, al templo. Para ver si podemos encontrarnos con... This looks like the Shine Main Building. Este parece el edificio principal del... You have no business here. Ok, rayos, ok. No puedo... This is more shine, there's a fortune box. Ok, no tengo nada que hacer aquí. Eso es una caja de fortuna y otras cosas así por estilo, ok. Entonces no hay nada, realmente lo único que puedo hacer es unirme a ¿cómo se llama? A un club. Por mientras. ¿Verdad? No hay nada. Oh, sorry about that. Looks like I'm all out of vegetables. Choke after a while, soy. Ok, no tiene vegetales y tardan un poco en volver. Volverán un poco en tener vegetales otra vez, no hay problema. Ok, vamos a acá. Dice, I got a problem, tengo un problema. I thought I might do some fishing. I brought my rod, but there's no hook. Tengo un problema. Pensé que pescaría un poco y traje mi caña, pero no hay anzuelo. I feel bad asking since I don't know you, but can you spare me a fishing if you happen to have what? A fish hook if you... Pero, ¿te molestaría darme un anzuelo si tuvieras alguno? Ok. No tengo ninguno. Hey, how should I spend my time? ¿Cómo iría a pasar mi tiempo? I don't want to go home, although the police officer already got mad at me. No quiero ir a casa, aunque el oficial de policía ya se enojó conmigo. Ok, vamos a la escuela e iniciar el de deportes, ya que no puedo hacer nada más.
baby, I don't wanna still I can oh. Nurse's office, door is locked. Tell me. Faculty office. Okay. Voy a empezar to ask about clubs. Entrar a preguntar sobre los clubes. Tell me, Cuba. Y bueno, yo en el club. ¿Quieres unirte a un club? Oh no. I know what you're really after. You're trying for girls, aren't you? Admit it. Oh no, sé lo que estás planeando. Tú simplemente estás siendo otras chicas. No sé si admítelo. Es no, a club is supposed to... Escúchalo, un club se supone que es... Por alguna razón, te estás escuchando... Por alguna razón estás siendo regañado. So, still, bueno, aún así quieres unirte a un club? Acerca del club deportivo. Trying to break a youthful sweat, aren't you? Intentando ejercitarte, no sé si. You can join either the soccer club or the basketball. Puedes unirte al club de fútbol o al club de basketball. After leaving the faculty office, make a left and go through the exit down the hall. Después de dejar la oficina, ve a la izquierda y ve a través de la salida del pasillo. To get to where the sports clubs meet. Para ir a donde los clubes de deportes se reúnen. By the way, club days are Tuesday, Thursday and Saturday. Sport clubs don't meet in rainy days. Got it? Por cierto, los días del club son martes, miércoles y sábados. Creo que es así. Creo, sí. Martes, miércoles y sábados. Los clubes de deportes no se reúnen en días de lluvia, ¿entendido? So, we're done here. Así que acabamos aquí. Así que terminamos aquí. Perfecto. Go home already. Are you staying at school to hang with a girl later? On or something? Vete a casa de una vez. ¿Te estás quedando en la escuela para pasearla con una chica después o algo así? Tienes grandes problemas, amigo mío. Tienes grandes problemas de celos o cosas así, no sé. Oye, tú. Dice, you're a familiar face. Are you the second year traveler? Tú eres una cara poco familiar. ¿Eres el estudiante transferido de segundo año? I heard you're from the city. Did you have a store called Tahara there? By any chance, escuché que eras de la ciudad. ¿Tienes alguna tienda llamada Tahara ahí? ¿Por alguna casualidad? Sí. Really? So it's a chain? Oh, ¿en serio? ¿Entonces es una cadena? I never went through your fine store like that outside of Inaba. Nunca pensé que tendrías una tienda así fuera de Inaba. Ok. Estoy buscando personas con misiones. A la izquierda. Supongo que es por acá. Have you heard that the Midnight Channel reveals the person you're destined for? Everyone's totally into that lately. ¿Escuchaste que el canal de medianoche revela la persona con la que estás destinada? Últimamente todos están hablando de eso. Especially me. I wonder if I could get it to work. Only one way to find out. Especialmente yo. Me pregunto si podría hacer que funcione. Solo hay una forma de descubrirlo. What about you, senpai? Is there a certain someone you like to see in the TV? ¿Y qué de ti, senpai? ¿Hay cierta persona que quieras ver en televisión? Kinda. Algo así. Really? Oh, it pains me not to ask who, but I should refrain. Me duele no preguntar, pero me contendré. The beauty of being young. Good luck, senpai. Oh, la belleza de ser joven. Buena suerte, senpai. Okay.
Practice building, aquí están. Para ver. Ale, ¿cómo estás? Ey, 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 Destros. Todo tranquilo, todo tranquilo. Sewin room. Home economics room. Science lab. Meeting room. It looks like the meeting room is used by the drama club. Ah, okay. Esto no, entonces. Meeting room. Todo tranquilo, Arley. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Era el otro lado, entonces. Classroom building. Creo, supongo. Pero a ver. Me perdí completamente, pero no hay problema. Emergency exit, no. Entonces era por el otro lado. Quítese de mi vista. Can't so have it. Have it. Have it. You. Tell me. Espérese. Faculty office. Me dijo que a la izquierda. Entonces es por aquí. ¿Y school? No. No me acuerdo dónde estaba él. You can go to the gym. Ok, sí, es por aquí. Entonces era por aquí. Ok. Sí, sí, eso mismo. Los lazos, bla, bla, eso sí. Eso es para ir al de básquetbol. Club de básquetbol, perfecto. Voy a ir al club de básquetbol porque me gusta más el básquet. Si tuviera que elegir entre el fútbol y el básquet, me gustaría más el básquet. Alright, guys, listen up. Alright, guys, listen up. You have a new teammate. You all know Caxia, Caxestrap, right? De acuerdo, chicos, escuchen. Tiene un nuevo compañero. Todos ustedes conocen a Caxestrap, ¿cierto? Estoy relajado. ¿Te dije alguna vez que tu voz es como relajante? O sea, escucho algunos streams y aturden, pero como que tú eres tranquilo y eso me agrada. No se preocupe, a veces me emociono, a veces me emociono. Pero yo creo que es que a veces intentan sobreactuar o algo así, no sé, me da esa impresión. Yo no sé. He's from the city, so I'm sure he's got some moves. He's just waiting to show up. Él es de la ciudad, así que estoy seguro que está ansioso de mostrar algunos movimientos. De mostrar algunos movimientos que tiene. I said this season is in the bag. I'm even thinking about making him captain. Creo que esta temporada la tenemos ganada. Incluso estoy pensando hacerlo capitán. Sounds good to me. Voting is a big pain anyway. Suena bien para mí. Además, votar es un gran dolor. Here, why don't you say something to the team? Hey, ¿por qué no le dices algo al equipo? Hi, nice to meet you. And your new captain. Soy su nuevo capitán. Cool, that takes care of that. Genial, eso, ¿cómo se llama? Eso, ese problema ya está resuelto, entonces. The team is goofing around. El equipo está, ¿cómo se llama? Está divirtiéndose. O sea, está tonteando, mejor dicho. Well, you guys can take it from here. I gotta go check on the soccer team. Bueno, ustedes pueden tomarlo desde aquí. Voy a revisar el equipo de fútbol. Caxia, why don't you just watch for today, alright? I'm taking off now. Caxia, ¿por qué no solo observas hoy? No sé, ¿por qué no solo observas por hoy? Yo ya me voy. Por cierto, Ali. Lo logré. El 4 del 18, o sea, en el juego. El 4 del 18 se supone que es el primer día en que uno tiene que intentar salvar a Yukiko y a través de los días ir subiendo de nivel y cosas. El mismo 4 del 18 la salvé de una vez. Eso le ayuda a uno mucho en los lazos sociales y a mejorar las habilidades y todo. Si uno salva el mismo día a la persona, el mismo día que lo capturaron, el mismo día lo salva.
ayuda mucho, mucho, mucho. The team practice is a practice a little and left. Felicidades. Felicidades, bro. Sí, de hecho. ¿Alguna vez has jugado Persona 4? El Golden. El Golden es mi primera vez. The team practice a little and left. El equipo practicó un poco y se fue. Hey. Hola. What do you think of your first day here? ¿Qué piensas de tu primer día aquí? Oh yeah, I'm Koichijo. Ah, por cierto, soy Koichijo. Koichijo, de segundo año. Lo mismo que tú. Mucho gusto. Mucho gusto conocerte. Good to see someone else take an interest in the team. Bueno ver, qué bueno ver que alguien más tiene interés en el equipo. Ah, I'm beat. Ko, ¿ya terminaste aquí? Oh. Ah, ¿ese es el nuevo tipo? ¿Ese es el nuevo tipo? Si no puedes creerlo, él es nuevo estudiante transferido. Ah, por cierto, estoy jugándolo en Very Hard, el juego. Porque tal vez no he jugado el Golden, pero jugué el primer persona. Y decidí jugar este en Very Hard. Casi todo lo estoy decidiendo jugar en Very Hard o en Hard o en lo máximo que haya. Excepto si tiene alguna química de que uno muere en un solo golpe o todo muere en un solo golpe. Esos tipos de químicas no lo juego. Juego lo más difícil que se pueda con tal de que uno tenga posibilidades. Sí, puedes creerlo. Él es el nuevo estudiante transferido. That's cool. Ah, eso es genial. Daisuke Nagase. Nice to meet you. Daisuke Nagase. Me gusta conocerte. No, por desgracia, solo empecé el 5 normal y lo dejé ahí. ¡Ah! Soccer team second year. Ko and I go way back. Equipo de fútbol de segundo año. Ko y yo nos conocemos bastante. Yeah, too far back. I'm getting sick of seeing your face. Sí, sí, demasiado, demasiado atrás. Estoy cansado de ver tu cara. Did everyone take off early like usual? Todos se fueron temprano como usual. Sí. I suggest we work on rebounding, but they were all like, that's too tiring. Estaba pensando que trabajáramos en rebounding, que no sé qué es eso en español, porque es un término de béisbol, digo de básquetbol, y no sé. Y todos estaban como, no, eso es demasiado cansado. So all we did was take a few shoots. Así que todo lo que hicimos fue tomar hacer algunos tiros. I shouldn't scare Caxia with my vision on his first day. Pero no debería asustar a Caxia con mis quejas en su primer día. We got a lot of members who don't show up to practice, but basketball's fun. Tenemos a muchos miembros que no se presentan a práctica, pero el básquetbol es divertido. You played before, right? Jugaste antes, ¿cierto? I used to play all the time. Solía jugar todo el tiempo. Really? ¿En serio? No puedo esperar para jugar contigo. You become friends with Koichijo of the basketball team and Dasuke Nanase of the soccer team. Te volviste amigo de Koichijo del equipo de basketball y Dasuke Nagase del equipo de fútbol. You feel a faint bond forming between the three of you. Formas un perceptible lazo formándose entre ustedes tres. Fuerza, sabía. Strange. Creo que es Strange. Sí, Strange Arcana, perfecto. Lo bueno es que tengo un persona con Strange. Así que... has establecido el lazo social del compañero atleta de la Arcana de la Fuerza. You may earn an experience bonus when fusing personas o the Strange Arcana. Tal vez ganes un bonus de experiencia al fusionar personas de la Arcana de la Fuerza. Pam, 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 pam. Oye, do you know the practice schedule
we meet on Tuesday, Thursday and Saturday. Oh sí, ¿sabes el cómo se llama? El régimen de práctica. Nos vemos los martes, miércoles y sábados. It's a simple sport, but if you do it right, I'm sure you're talking up. Es un deporte simple, pero si lo haces bien, estoy seguro que le agarrarás el gusto. Oh, there's no practice on rainy days. Oh, sí, no hay prácticas en días de lluvia tampoco. Because the other clubs take over the gym, porque los otros clubes toman el gimnasio. Sometimes it sucks being such a small team. A veces apesta ser un equipo tan pequeño. And of course, we don't practice on the week before exam. Ay, por supuesto, no practicamos en la semana antes de los exámenes. Are you stuck polishing the balls again? ¿Estás atorado puliendo las bolas otra vez? Yeah, well, they go to their parties. I got to stay there and play with balls. Sí, cuando van a sus fiestas, me quedo atrás y juego con bolas. Amigo mío, me quedo atrás y juego con bolas. Y juego con bolas. Ok. I love them balls. Amo las bolas. Ay. Diría una broma sobre esto, pero amigo mío, creo que ya lo hiciste por mí. Balls. Ay. Man, I want to go party too. Oh, hombre, yo también quiero ir a una fiesta. I'll help you. Let's get this done and get out of here. Te ayudaré. Terminamos con esto y salgamos de aquí. I'll help out. Be an ass and leave. Ser un cretino e irse. No, yo también ayudaré. You do that? You're a real pal, man. I think I'm tearing up. ¿Lo harás? ¿También ayudarás? Eres un verdadero compadre o compañero. Eres un verdadero amigo, hombre. Creo que voy a llorar. Ko está emocionado. You decide to go home after helping. Decidiste ir a casa después de llorar. Pam 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 pam. Yeah. I'm back, bitches. Hola, Nanako. Dum, pam, pam, pam. It seems Dojima isn't, parece que Dojima no está en casa. Sneak out to the town next. Salir al pueblo durante la noche. You can sneak out at night when Dojima isn't around. Puedes salir por la noche cuando Dojima no está por aquí. However, you will be too tired to go out if you explore inside the TV that day, so be careful. Sin embargo, estarás muy cansado para salir por la noche si exploraste la televisión ese día, así que ten cuidado. Vamos a ver. You ask Nanako for permission and change the channel for the forecast. Le pediste permiso a Nanako y cambiaste el canal para el de clima. No quiero hacerlo. Ok, mañana. Ok, lluvia. Ahí en la mañana, ok. La razón por la que guardé es porque you open the fridge, abriste el refrigerador. There's a half eaten cup of instant ramen. Hay una taza medio comida de ramen instantáneo. Lo dejas en paz. Ah, yo quería comérmelo. Pero como sea, vámonos. Moped. Scooter parked in front of. Hay un scooter puesto enfrente de la casa. No. Ok, vámonos. Shopping District primero. Vamos a ver qué tal.
Pam pam pam. Okay, aquí está el mouse, tengo que quitarlo de ahí. Pam pam pam. Ah, no sé, espérese. ¿Era esto? ¡No! ¿Qué puse? ¿Qué puse? Ah, bueno. Ok, ok. Pero de todas formas esto no era lo que quería. Quería ver social links. Strange. Ok. Ok. Personas. Formius. ¿Cuál es fuerza? Per se. Ah, Valkyria. Valkyria es fuerza, ok. Ok, perfecto. Lo que iba a hacer era ir aquí por la noche a ver qué. El design is beloved. You feel a chill run. Ah. Velayo, Dani, tomas coraje. Confiable. Ok, ok, ok. No puedo ir allá. Vamos a ver si tengo gemas que le interesen a ella ahora que lo pienso. No puedo ir por aquí, no hay nada, ok. This is the Shinies Neraya. You can raise your knowledge, diligence, understanding, experience or courage. Ok. Aquí, este es el comedor de Aya. Puedes aumentar tu conocimiento, diligencia, entendimiento, experiencia o coraje. When these various qualities reach certain level, you may meet new people or unlock quests. Cuando varias cualidades, estas varias cualidades lleguen a cierto nivel, serás capaz de conocer nuevas personas o abrir nuevas. Podrás, ¿cómo se llama? Conocer nuevas, no, abrir nuevas misiones de la hora. Three different, el especial de hoy es Mabu Tofu, tres diferentes tipos de Mabu Tofu, caliente, ultra caliente y calor ridículo. You feed this meal may raise your courage. Sientes que esto aumentará tu coraje. Espérese un momentito antes de ir allá. Eso es bueno porque aumenta mi coraje. Vamos a ver acá. Oh my, you come again. You tell you no tell you no already. Oh, viniste otra vez, no te dije que no. This isn't a place for someone like you. Hurry up and go home. Este no es un lugar para ti. Apresúrate y ve a casa. Of course, if you were willing to supply me with gems, then will be a different story entirely. Por supuesto, si quisieras darme gemas, sería una historia diferente por completo. Wait, espera un segundo. What's that? You seem to have something quite impressive with you. Hey, parece que tienes algo bastante impresionante contigo. Those beautiful shiny stones, of course. Will you trade them with me? Esas bellas y brillantes piedras, por supuesto, ¿no las cambiarías conmigo? Item exchange. Ok, vamos a ver. Spike boots. Spike bat. Attack, hit. Spring boats, happy maracas, spring boats, switch info, okay, espérese, low light, 5, okay, eso es lo que me pide, amount, inline stakes, okay, primero voy a ver el equipo que tengo. El equipamiento que tengo y veo que me cuál, cómo están equipados los personajes. Ok, equipamiento. Ok, 53 y 92. Ichie
45 y 98. Okay. Item exchange. Infinity Shakes 83 85. Blue Quartz, Grissom Stone. Ah, ya, solo puedo cambiar por uno. Ay, no tengo suficiente para nada. Solo tengo dos. Ok, no, no, ahorita no entonces. Sorry, no tengo nada, o sea, solo tengo algunas, por eso le llamaron la atención, pero no tengo... Ah, bueno, espérese. Puedo hablar con ella. A ver qué lo pienso. He entrado aquí como mil veces. Talk. Hey, when you listen to my troubles, ¿escucharías mis problemas? I have a little one, named Akihiko. I have... Tengo un pequeño llamado Akihiko. But lately, it seems that no matter what food I offer him, he refused to eat. Pero últimamente, no importa qué comida le doy, se rehúsa a comer. It is because I have a night job, or es porque tengo trabajo de la noche, o could it be that he's realizing that I'm not his real mother, o porque se da cuenta que no soy su verdadera madre. I'm so worried lately that I can't even sleep at night. Estoy tan preocupada últimamente que ni siquiera puedo dormir en la noche. Ok. Vámonos. Y... antes de ir a subir el coraje, porque eso es lo que voy a hacer definitivamente, voy a... ¿pero qué estás haciendo? The dog is digging at the ground with a single-minded determination that is admirable. El perro está escarbando en el suelo con una mente determinada. No, con una mente determinada que se ve admirable. ¿Ok? Suerte con eso. Ok, lo que va a hacer sí es ir y subir el coraje. Shopping District. No hay mucho más que pueda hacer. Por el momento. Hablé con algunas personas y otras cosas, sí, perdón. Por el momento no hay nada más que hacer porque de por sí no tengo suficientes de esas. Ah, sí, sí, algo más que puedo hacer. Espérese. Aquí a la par. Vending machine. It's going out of drinks. It should be refreshed next week. Ah, ya. Es por semana. Ok. Quería, pensé que era por día. Pero no, es por semanas. Town building board. There's a building board. Look at the job openings. Ver las oportunidades de trabajo. No hay apertura de trabajo. Ah, bueno, entonces sí. Ok. Pasemos el tiempo aquí para aumentar el coraje. Porque el coraje y expresión son las dos cosas más difíciles de aumentar. También luego le sigue el entendimiento. El estudio, el conocimiento es lo más fácil. General Shopping District. Chinese Daneraya. Centro de Distrito Comercial. Comedor. Chino Aya. Yo es de Mabo Tofu Combo. Tú comes el combo de Mabo Tofu. Your forehead being to sweat from the fiercely powerful species. Tu, ¿cómo se llama? Tu frente está sudando bastante por las furiosas y poderosas especies. You can no longer fear your tongue. Ya no puedes sentir tu lengua. Despite your fear, you continue to eat with shaking hands until the entire dish has been consumed. A pesar de tu miedo, continúas comiendo con manos temblorosas hasta que todo el plato ha sido consumido. Tu coraje ha incrementado grandemente. ¡Ay, ah! Thank you much. ¡Ah, no! Muchas gracias. Esos serían 800 yenes. Allá, you must be a student. Yasuhami, hi. Allá, tú debes ser un estudiante en el colegio Yasugami. My daughter goes there too.
She's out delivering food right now. Mi hija también vaya. Está entregando comida ahora. Ahora. She may be pride. She's my pride and joy. Not to mention a big draw for customers. Ella es mi orgullo y alegría. Sin mencionar que atrae bastantes clientes. After finishing your meal, you went home. Después de terminar tu comida, volviste a casa. Ok. Oh. Oh, una señora con pelo ahí. Morning. Buenos días. Ups, no pude leer eso. Bueno, me dirige a... Buenos días. Hey, did you see that just now with a cute cat? Hey, ¿viste ahora ese lindo gato? Yukiko and me gave it some food a while back, but it just won't take to me. Yukiko y yo le dimos comida hace poco, pero simplemente no la toma de mí. Oh well, I'm more of a dog person anyway. Ah, en cualquier caso, soy una persona más de perros. Oye, I got a text from Yukiko. She said she's slowly getting better. Oh, sí, me sigue un mensaje de Yukiko. Ella dice que lentamente está mejorando. Doesn't seem like there's any weird lasting effects, so that's good. Parece que no hay ningún efecto raro a largo plazo. Así que eso es bueno. I'm relieved to hear that. Can she come to school yet? Me alegra escuchar eso. All we have to do is wait until she gets better. Let's hold off the other stuff until then. Todo lo que podemos hacer es esperar hasta que ella mejore. Mantengamos en espera lo otro hasta entonces. ¡Allá! Ok. Pum 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 pum. What's up? Hey, ¿qué pasa? ¿Estás haciendo algo? Oye, sí. Si tienes algo de tiempo después de clases, vayamos por algo de comer. Tal vez deberías pasar tiempo con Josuke después de la escuela. Tal vez. All right. Settle down now. Class is now in session. De acuerdo. Tranquilos, ahora la clase ahora está en sesión. My name is Mr. Hosoi, and this class you'll be learning about contemporary writing. Let's all have fun. Mi nombre es Mr. Hosoi y en esta clase estarán aprendiendo sobre escritura contemporánea. Todos divertámonos. I know this is off topic, but what's the point of applying for college outside Inaba? Why even bother? Sé que eso no va con el tema, pero ¿qué punto tiene aplicar para colegios fuera de Inaba? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué se molestan? Nothing good even come out of competing with city folks. The countryside is still it's all you need. Nada bueno sale con competir contra tipos de ciudad. El campo es todo lo que necesitas. Well, since this is our very first lesson, why don't you show me how much you already know? Bueno, ya que esta es su primera lección, ¿por qué no me muestran cuánto ya saben? Now then, how many parts are there in Marcomis The Wind of Bird Chronicle? Bien, entonces, ¿cuántas partes hay en el Murakami El Viento The Wind of Bird Chronicle? Las crónicas del ave del viento. Hana-chan, I'm calling on you. I got a feeling you're not much of a reader. Hana, te lo voy a preguntar a ti. Siento que tú no eres muy lector. Hey, I read, I mean, not books, but... Hey, yo leo, no libros, pero... Kaxia, come on, man, help me here. 2, 3, 7. Pero esto sí no sé muy bien cómo hacer. Eso sí no sé. Vamos, esto sí no sé.
Esto sí no sé, y esto sí voy a ir. Esto sí no sé, esto sí no sé. Ok, son tres partes. Supuestamente son tres partes. Tres. You give him the answer you think is correct. Le da la respuesta que piensas que es correcta. Very good, Hannah. Either you're more literal to than you look, or that was a lucky guess. Muy bien, Hannah. Incluso eres bueno en literatura, más de lo que crees o más de lo que pareces. O fue o adivinaste correctamente. ¿Cómo estás, Resen? Todo bien, todo bien. Se llama Internet, amigo mío. Existe en el futuro. No, existe ahorita mismo. The Wind of Bird Chronicles was released as three separate stories. It's the eighth of his 12 published books. Las crónicas del ave que del ave que va, que sube al viento fue publicada en tres historias separadas. Es el octavo de sus 12 libros publicados. Día de Persona XD, sí. Its latest books, IQ 84, was published in 2019. Its first printed sold of the very first day of sale. Su más reciente libro, IQ 84, fue publicado en 2019. Se acabaron los libros el mismo primer día que salió a la venta. ¡Juepucha! And of course, that's not counting all his short stories and essays, which I don't have time to get into right now. Y por supuesto, sin contar sus historias cortas y oraciones, de las que no tengo tiempo para hablar ahora. You're a lifesaver, Caxia, thanks. Eres un salvavidas, Caxia, gracias. Josuke appreciates you. Josuke te aprecia. You feel you become a little closer to Josuke. Parece que sientes que te has acercado un poco más a Josuke. Tu expresión ha incrementado. Perfecto. Ahora, antes de You are waiting for estás esperando que Yukiko se recupere. Ah, por cierto, Reines, como lo había comentado, el mismo día que raptan a Yukiko, el mismo día la salvé. El mismo primer día que uno entra al castillo, la salvé. Obviamente después de luchar contra Chie y todo eso. Baby, I need you. Ok, antes de hablar con Yosuke, antes de ir, espérense, para ver si hay una misión ahí. Antes de hablar con Yosuke, sí, antes de hablar con Yosuke, antes de pasar el tiempo con Yosuke, que es el que está disponible ahorita. Que está allá. Vamos a subir un momento. Aún no está listo él. Aún no está listo, ¿verdad? Ok, si sí, todavía no está listo. Vamos a ir al distrito comercial. Go to town. Fretting for it, David. I don't want this. Still I can. Oh, baby, I need you. Ok, vamos a ir al distrito comercial. It seems a new book has arrived. The Lovely Man. Price 1289. Famous Man Stories. Down stock. Should you buy it now? Ok. Expert Stupid Methods. The Lovely Man. Beginning Fishing. The Lovely Man. The Amazing Kahasan Volumen. Reading it raises your courage. Perfecto.
beginner fishing, reading to be able to fish more, expert studying. Okay, vamos a ver. Y beginner fishing. Voila. Books can be read somewhere that you can have. Perhaps you should try reading them up in the sofa in your room once you're home. Que tal vez deberías intentar leerlos en el sofá, ¿ok? I need you. Una vez que estás en casa, ¿de acuerdo? Ah, una cosa más. Ok. Sell all materials. Perfecto. E hizo Iron 5. Con la lámpara hizo. Ok. Hizo Longsword, una espada larga. Lucky Coin. Hard Horn. Ok, vamos a ver. Child Boats. Mustache Fiber. Ok. Kevlar Vest. Power String, con los Power Strings. O sea, estás creando un montón de ítems y materiales Lion Happy que puedo comprar con las con los ítems que le estoy trayendo. Charm Robe. Ok, eso era todo. Vamos a ver. My Weapon. Caxia. Uff. 71 y 93. 71 y 95. 12,000. ¿Y qué más hace? A sword that makes you feel like you could really go the distance. Long sword. 71 y 95. Vámonos. Uf. Equipar y vender al otro. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora voy a armor. Si yo me muero, todos morimos. Así que Astalish, Hunter and Lion. A sweet into the back. Ok, 58-16. Mucho mejor. Bien. Ahora my weapon. Las ropas y estas cosas, la de ellos, se los voy a comprar cuando antes de entrar a un dungeon o algo así por el estilo, para saber qué más puedo hacer con el resto de cosas. Por ahora, ah, bueno, sí, tengo que ver qué es Yosuke. Magician. ¿Tengo algún mago? Magician, Orobos. Ok. Baby. Y vamos con... ¿Qué te clase de comida están dando aquí? Vamos a ver. Diligencia. Not today, hoy no. Hoy estamos Wednesday, ok. Volvamos a... Ah, no, vamos al templo. Porque eso es más importante que Yosuke incluso. No, no tengo nada que hacer aquí, ok. Volvamos a... el distrito comercial. Y vamos a donde Yosuke. Vamos a... Baby, I don't know. Si tengo oro más, así que... So I can... Oh, baby, I need you. Ok. Subamos. Yo estaba esperando que subiera con la escala. Ahí está, Yosuke, vámonos. Yo, Caxia, if you're free, wanna go somewhere. Hey, Caxia, si estás libre, ¿quieres ir a algún lugar? Yosuke wants to go somewhere. Yosuke quiere ir a algún lugar. Ya que tienes a Orobas, una persona con la cana de mago, sientes que puedes acercarte más.
You feel your relationship with Yosuke is going to become closer. Sientes que la relación con Yosuke va a hacerse más cercana pronto. ¿Quieres pasar tiempo con Yosuke? Sí. Y es por eso que es bueno rescatar a los a las personas atrapadas de una sola vez. Para poder sacar el mayor provecho. Shopping District, Suzuka Daigaku. El distrito comercial, Suzuka Daigaku. The famous stick croquette are top. Las famosas croquetas bistec de croquetas de bistec son fuertes. Sticking chunks of stick in croquettes, man. This really is a this really is the country. Metiendo pedazos de bistec en una croqueta, hombre. Eso realmente es el campo. Well, it's good. It's good to it's tough. Ah, no, es bueno, aunque sea difícil. Check call this stuff tender and juicy. What kind of this does she have? Ella llama esto suave y jugoso. ¿Qué clase de dientes tiene Chie? ¿Qué clase de dientes tiene ella? You can hear the woman's conversation. Puedes escuchar la conversación de las mujeres. Ya, en un momento. Puedes escuchar la conversación de las mujeres. He's from Younes. Ya se llama High School, right? Él es de Younes. De la academia del colegio Yasugami, ¿cierto? His classmate, Sato, went out of business. Su compañero? Su compañero de clase, Sato. ¿Sato? ¿Quedó en la quiebra? This shopping district could disappear, and yet este distrito comercial podría desaparecer y aún así. Sorry about that. You know me. I'm infamous around here. Me disculpo por eso. Me conoces. Algo mal visto por aquí. It must be tough. You're bragging about it? Debe ser difícil. No, it's not really. No realmente. It's mainly my parents. I'm not personally involved anyways. There's nothing I can do about it. Mayormente son mis padres. No estoy personalmente involucrado de todas maneras. No hay nada que pueda hacer acerca de ello. Yo es que... ¿sabes? Siento alegre. I don't think there's anyone in Inaba who doesn't know me, at school or around here. Creo que no hay nadie en Inaba que no me conozca, en la escuela o por aquí. Not that I mind, but it's such that always I gotta mind my manners. No es como si me importara, pero apesta que siempre tenga que cuidar mis modales. Yosuke smiles cheerfully. Yosuke sonríe alegremente. You feel you understand Yosuke a bit more. Siente que entiendes a Yosuke un poco más. Ok. The Yosuke Hanamura Social Link has reached level 2. El lazo social de Yosuke Hanamura ha alcanzado nivel 2. Tu poder para crear personas del arcana del mago ha incrementado. Yosuke Growth of Heart has affected his persona as well. El crecimiento de corazón de Yosuke también ha afectado a su persona. Trafuri. Your social rank increases as you spend time with the person you have made a social link with. El rango social incrementa cuando pasas tiempo con la persona con la que ha hecho eso, ese lazo social. Los bonos de experiencia ganados cuando funcionan las personas incrementan también por el rango del lazo social mientras el arcana incrementa. In addition, cultivar social links may lead to finding new social links. Además, cultivar lazos sociales podría llevarte a encontrar nuevos lazos sociales. Find as many social links as you can and increase your social ranks to strengthen your personas. Encuentra tantos lazos sociales como puedas e
e incrementan tu rango social para hacer más fuertes tus personas. Still, this croquette is damn good, huh? Aún así, esta croqueta es jodidamente buena, ¿no? I'm gonna have another. You want one too, right? Voy a comer otra. Tú también quieres una, ¿cierto? Ya que. Okay, let's head home. Your croquettes will just get until your stomach start to bulge, then went home. Comiste croquetas con Josuke hasta que tu estómago empezó a sentirse lleno. Hasta lleno. Y entonces volvieron a casa. Ok. Welcome home. Welcome home. I'm back, bitches. Ok. Birds of love. Vámonos. Primero que todo. Nothing catches your eye, nada llama tu atención. Please. Diligencia, hoy. Los libros que tengo son... No. ¿Cuáles son los libros que tengo? Items. Fish Experts, Lovely Man. Expert Student. Beginning Fishing, The Lovely Man. Basic Courage. Podría aumentar ahorita mi diligencia y luego aumentar mi coraje. El día que aumente mi conocimiento, aumento mi coraje mejor. Creo que voy a aumentar mi coraje mejor. Pensándolo bien. Ok, puedo hacer diferentes cosas. The calendar near the door into your room has important dates listed on it to make choose. Ok, puedo ver el calendario aquí. Pasé esa parte rápido porque... Beginning of school. Ok. Ok, martes... no. Lunes, martes, miércoles. Ah, juega no. Solo se reúnen los martes y jueves en el martes, jueves y sábados se reúnen los del club. Ok, vámonos. En vez de la diligencia voy a aumentar el coraje. Sí, voy a concentrarme en coraje por ahora. Lovely Man, de por sí son solo dos capítulos. The Lovely Man. Yes. You win the ring, The Lovely Man. Empiezas a leer el nombre encantador. Every chapter begins, all men have the great spirit of masculinity within themselves. Cada capítulo comienza como todo hombre tiene un gran espíritu de masculinidad dentro de ellos. This spirit of true manhood transcends space and time, and all people of all cultures and genders feel it its call. Este espíritu de verdadera masculinidad trasciende el espacio y el tiempo, y todas las personas de todas las culturas y géneros sienten su llamado. You feel more like a real man than ever before. Te sientes más como un verdadero hombre que nunca antes. There's still some pages of the lovely man left. Aún hay algunas páginas del hombre encantador que queden. You decide to save the ring. Decides guardarlas para leer más tarde. Bueno, más tarde no, en la próxima ocasión. Lluvia a la mañana, ok. Che. Ah, no. Yo, Caxia. ¿Qué tal, Caxia? You know, we got practice today, right? You better be there, man. See you later.
Sabes que tenemos práctica hoy, ¿cierto? Será mejor que estés ahí, hombre. Te veo después. Maybe you could show up to basketball practice. Tal vez deberías mostrarte para práctica de basketball después de las clases. Ok. Listo. You're waiting for Yukiko to recover. Estás esperando que Yukiko se recupere. Ah, son solo 16, ok. Nothing for it, baby. I don't want this. Still I can. Oh, baby, I need you. Okay. Yukiko-san is incoming. Is she? Okay. Esa es la el trato especial. ¿Qué piensan que le dan trato especial? Okay, ahí están los del club. Vamos a ver si. Ahora que lo pienso, voy a subir más porque no me di cuenta si había otra misión más arriba. ¿Hay alguien aquí o algo así? No, no hay nadie. Ok. Go to town. Central Shopping District. Vamos a ver qué es lo que me ponen. Baby, pretty, aún no está lleno. Baby, I don't. Okay, no. Still I can. Oh, baby, I need you. Okay, ¿qué es lo que me dan hoy? Today special is the show main set. El especial de hoy es show main set. Intentan los noodles auténticos. No los haremos hasta que los ordenes. Diligencia. Ok. Tuesday. Por dos días seguidos hay diligencia, ok. Lo cual es bueno, yo sabía. No hay nada aquí todavía, ok. Sí, solo nos queda ir a... Solo quiero ver el lado social. El lado social. Fuerza. Ok, tengo fuerza. Valkyria, sí. Sí. Valkyria, fuerza, sí. Valkyria, fuerza, ok. Sí, Valkyria es fuerza. Valkyria es fuerza, sí. Vamos a usarla. Porque me quedé como pensándolo. Dave Chauvin District. Ok. Vamos a subir fuerza. Ah, lo único que voy a hacer es... voy a saber si por aquí está... Ahí están ellos. Ya está, es ok. Bajemos. Hey, Kaxia. You're going to practice, right? Vas a practicar, ¿cierto? Ya que tienes Valkyria, el personaje del arcana de la fuerza, tal vez ustedes dos se lleven bien. Preparo revisar algo. Ok, aquí vamos. Todo parece estar bien. Ya que tienes a Valkyria, el personaje del arcana de la fuerza, ustedes dos tal vez se puedan llevar bien. ¿Piensas que tu relación con Ko crecerá pronto? ¿Tendrás a la... ¿quieres ir a la clase de práctica en esta tarde? Era la práctica. Bien, entonces... entonces, vamos. Ko parece feliz, ¿ok?
Gimnasio del colegio de Yasogami. Yo atendí básquetbol, ¿entiendes? Atendí. Vas a la práctica de básquetbol. Tu diligencia experimentado. Tras de eso, mi diligencia, entonces. Hombre, tengo hambre. Hey, Kaxia. Aya o Yunes. You say. Hey, Kaxia. Aya o Yunes. Aya. Oh, you really know what's up. The Hugo Rue is awesome. Oh, tú realmente sabes lo que es. Su Hugo Rue es asombroso. Hay un brillo en los ojos de Q. Hey Q, hurry up. Hey Q, apresúrate. Hey. The soccer team's done already? You guys are fast, man. ¿El equipo de fútbol ya terminó? Bueno, hombre, ustedes son rápidos. Do you have a cleaning up to? ¿No tienes que hacer limpieza? Yeah, but I don't have to do that stuff. Sí, pero no tengo que hacer esas cosas. Oye, this girl in my class was looking for you. Sí, esta chica en mi clase estuvo buscándote. She made something for you in home economics. She said, cushion love sweets or something like that. Ella hizo esto en la clase, en clases del hogar o algo así parecido. Ella dijo que Q ama los dulces o algo así. Well, I don't like me some sweet. Bueno, sí me gustan los dulces. ¿No estás feliz al respecto? No, I'm happy. We're just friends, though. No, estoy feliz, aunque solo somos amigos. Sube los hombros. I don't mind the sweets and all that, but I wish she can stop calling me cushion. No me molestan los dulces y todo eso, pero deciría que ella dejara llamarme Q-chan. Sí, es que le pone chan. I swear the more girls I tell not to call me that, the more they seem to enjoy doing that. Lo juro, entre más le digo a las chicas que no me llamen así, parece que más lo disfrutan. I hate my name, Q. It's such a crappy name. Odio mi nombre, Q. Es un nombre tan mierda. Well, what are you gonna do? Bueno, ¿qué vas a hacer? I guess I'll go pick them up. Supongo que iré a recogerlos. You like sweets, Kaxia? Want me to get you some too? Hey, ¿te gustan los dulces, Kaxia? ¿Quieres que te consiga algunos? Sure. ¿Seguro? If I mention you, I bet she give me thumbs. Si te menciono, entonces apuesto que ella me dará un montón. Alright, leave it to me. I'll get us so much candy will be too fat to practice. De acuerdo, déjamelo a mí. Nos conseguiré tantos dulces que estaremos muy gordos para practicar. Q está emocionado. Your relation with Q seems to have grown stronger. Tu relación con Q parece haber crecido. Franco 2. The fellow athlete social link has reached level 2. El lazo social del compañero atleta parece haber alcanzado el nivel 2. Sí, ahora puedo crear personas con el arcana de la fuerza aún más fuertes. Me voy. Me voy. Hey, Daske, Kaxia. Don't live without me, alright? Hey, Daske, Kaxia. No se vayan sin mí, ¿de acuerdo? If you know you're not here when I'm back, I'm gonna cry. Si no vuelven aquí, cuando regrese voy a llorar en una esquina. Nugget. Funny thing is, it's probably serious. Lo gracioso es que probablemente él habla en serio. Rayos. Right, let's go home. Esperaste a Q y pararon por algunos lugares juntos antes de ir a casa. Ok. Welcome home. The rain stopped. La lluvia se detuvo. Ok. Ok. The way I love every time. Vamos a ver. Ok, hoy hay diligencia, así que ya subí diligencia, pero no hay problema. Vamos a ir acá y luego ir a subir el coraje.
Ah, puedo leer otros, pero no, voy a terminar el Lovely Man, capítulo 2. The Lovely Man. You decided to continue reading The Lovely Man. Decidiste continuar leyendo El Hombre Encantador. ¿Cómo estás, Fukushima? Winter, ¿todo bien? ¿Todo bien? Desteros. Play this in Japanese, you weep. Desteros. Play this in Japanese, you weep. What is a weep? Yo, ¿cómo está? Desteros, ¿todo bien? Digo, estaba leyendo mi propio nombre, qué demencia. Fukushima, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Decidiste continuar leyendo El Hombre Encantador. Every chapter begins. All men have the great spirit of masculinity with themselves. Cada capítulo comienza con not bad. Okay. Every chapter begins. Todo capítulo comienza con todo gran espíritu masculino existe dentro de nosotros. This spirit of true manhood transcends space and time. And all people of all culture and genders, Felix Cole. Ese es un espíritu de verdadera masculinidad. El espíritu de la verdadera masculinidad trasciende el espacio y el tiempo. Y todas las personas de todas culturas y géneros sienten su llamado. You feel more like a real man than ever before. Te sientes más como un verdadero hombre que nunca antes. You have finished reading The Lovely Man. Has terminado de leer el Hombre Encantador. Tu coraje ha incrementado significativamente. Tu coraje ha cambiado de normal a confiable. Ok. Perfecto. Hey, don't rush. Just leave me alone. Hey. What's up? No apresures, solo déjame pasar. Buenos días, Caxia. What was that about? Is that kid already at the rebellious age? ¿Qué era eso? ¿Ese niño ya está en la edad rebelde? Well, this murder's mode have parents pretty worried. Sí, estos asesinatos deben tener a algunos padres bastante preocupados. About the culprit. I was thinking about it some. I don't understand here at all. Acerca del culpable, estaba pensando un poco sobre eso y no lo entiendo para nada. It seems like a lot of effort to dump someone into a TV. Parece mucho esfuerzo para arrojar a alguien dentro de la televisión. How is he doing it? The more I think about it, the more confused I get. ¿Cómo lo está haciendo? Entre más pienso en ello, más confuso me pongo. I don't know either. Esperemos que Yukiko se recupere. You're right. Let's come back to this after we hear Yukiko's side of things. Tienes razón. Volvamos a hablar de esto después de escuchar el lado de Yukiko. ¿Ok? Fukushima, no entiendo caracteres japoneses. Sorry. What's up? Hey, you have anything going on? Hey, ¿sucede algo? You're free this afternoon. Can you come with me? Si está libre esta mañana, puede venir conmigo. There's some place I want to go. Think about it. Hay un lugar al que quiero ir. Piensa en ello, por favor. Tal vez deberías ir con Josuke después de la escuela. Ok. Pero antes, creo que ya puedo empezar el de Marie. Ok. Primero voy a guardar. Oh, baby, I need you. Ok. Ok, listo.
Vamos a ver si... Oh no, ok. Going to town. Toy shopping district. Cinco al seis, vuelven los libros, ok. Ok, 5 al 6. Ok. Vamos a ver qué dan comer hoy. Daya. The special is the Aya Stick Bowl. Ok. El plato de carne de Aya, ok. You will not live with an... No serán con un estómago vacío. Entendimiento, ok. Not today, ok. Vamos a ver si está el... Si quiero que el zorro que sale aquí salga, porque eso es de gran ayuda. Pero nada, sí, supongo, sí. Show me District North, ok. Ah, era, es el sur entonces. Sur, ok. Ok. Vamos a ver si podemos hablar con Marie. Para pedirle que venga. Ah, primero... Skill cards. Give skill cards. Seo. Akunda. Ok. Rescue request. Well then, I'll tell you about the rescue risk. Bueno, te diré acerca de la pedido de rescate. How can I start? First, there are other words than this. There are those more many a lot like this one. Ah, ya, esto es por internet. Eso es, ok. Create message. No, esto no. Ok, ya sé. Ya sé sobre eso. Eso es sobre internet. Libever run. Check compendium. Manage risk request. Check on dealers. Listen to Mary's request. Ok. Mary's... no. Pedir. Margaret. Request? Ah, that's right. There's something that I would like to ask you to. But I'll ask of you. But, algo que me gustaría preguntarte, pero... It doesn't seem that I will be able to get the answer I decided to you for you now. Ok, no, parece que no va a tener la respuesta que busca de mí ahora. El pedido que ella me está haciendo, me quiere pedir algo, pero aparentemente no tengo conocimiento. If your knowledge was at the expert level, perhaps. Ok. Marie, pedido a Marie. Huh? You came? I'm surprised. I don't think you were interested. ¿Viniste? No pensé que estuvieras interesado. Look, I'm sure you already know, but I want you to take me somewhere. Bueno, estoy segura que ya lo sabes, pero quiero que me lleves a un lugar. It's small, it's dark. The nose never says anything. The nose never... Es pequeño, es oscuro. El de nariz nunca dice nada. Es como se ha apretado aquí. I'm really not supposed to leave the room, but Margaret said it'd be okay if I went with you. Se supone que no debería dejar la habitación, pero Margaret dice que estaría bien si es contigo. Bueno, como sea, no importa. So, will you take me somewhere? Así que me llevarás alguna. Since Marie is intending to go now. Parece que Marie está intentando salir. If you become closer to her, maybe she could tell you something. Si te acercas a ella, tal vez ella pueda... Si te acercas más a ella, tal vez pueda decirte algo. Sure, seguro. Really? ¿En serio? Don't you think you're giving in too easily? I'll have you twisted around my finger if you keep this up. ¿No crees que estás dando el brazo a torcer demasiado fácil? Te tendré bailando sobre mi dedo si siguen así las cosas. Twisted around my finger. That's the saying, right? I've been studying. Tenerte bailando en mi dedo. Ese es el dicho, ¿cierto? He estado estudiando. Bueno, vamos.
You decide to take Marie outside the Velvet Room. Decidiste tomar a Marie fuera del fuera de la habitación de la Velvet Room. Okay. Shopping District in front of Suse Daigaku. Distrito comercial enfrente de Suse Daigaku. You took Marie out the Velvet Room. Llevaste a Marie fuera de la Velvet Room. I can finally breathe now. Stuff in that car. Finalmente puedo respirar. Está apretado dentro de ese carro. I know, I feel... you know, I feel weird. It's like nostalgic for the smell and all. ¿Sabes? Me siento rara. Es como nostálgico por el olor y todo. ¿Nostalgic? ¿Nostálgica? Yeah, nostalgic, that's what I said. I just feel that way. Sí, nostálgica, así se lo se siente de esa manera. There's a lot of stuff that I never noticed before. Hay muchas cosas que no había notado antes. A stick, a skewer. Un pincho de... de bistec. Hey. Hey, lady, I want one of these stick... Stewart things. Hey, señorita, quiero una de estos pinchos, estas cosas de pinchos. Oh, hello. That'll be 320 yen, please. Eso, oh, hola, eso serán 320 yenes, por favor. It's difficult to say. 320, that's hard to say. 300, eso es difícil de decir. 320 yen, eso es difícil de decir. You can eat without money, no puedes comer sin dinero. Want me to pay for it? ¿Quieres que pague por él? Huh? You have money? That's awesome. You're awesome. ¿Tienes dinero? Eso es asombroso. Tú eres asombroso. Mary looks up, Mary se ve sorprendida. Yo, Caxia, getting your stick, ¿qué? Oh, Caxia, consiguiendo algo de stick, She's cute, ella es linda. What, what's going on here? Who's this? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ella? She's an acquaintance. She's a friend. Ella es mi amiga. Friend, I guess. I don't know. ¿Amiga? Supongo, no lo sé. I see a friend, you say, huh? Ah, una amiga. Ah, ya veo. Una amiga, dices, ya veo. Oye, I'm Yusuke Hanamura. I'm his friend, his partner, you know? Oh sí, soy Yusuke Hanamura, su amigo, su compañero, ¿sabes? Partner, you mean like a close friend? Compañero, ¿quieres decir como un amigo cercano? That's about sums it up. What's your name? Ah, eso lo resume. ¿Cuál es su nombre? Huh? Marie. Marie, is it? All right. Marie, ¿es cierto? ¿Quieres un pincho de bistec? De acuerdo, este lo pago yo. You mean you'll buy it for me? ¿Quieres decir que lo comprarás por mí? Is that okay? ¿Eso está bien? There's no reason to decline. No razón para... Hey, don't worry. I got a little extra in my last paycheck. Ah, no te preocupes. Tuve algo extra en mi último pago. 3 stick skewers, one for each of us. 3 pinchos de bistec, uno para cada uno de nosotros. Oh my, business is booming. Just a moment, please. Oh cielos, el negocio va muy bien. Solo un momento, por favor. You had the steak skewers with Yosuke and Marie. Comiste pinchas de steak con Yosuke y Marie. Is that belly full of what? This place always has a huge portion. Oh, eso sí llenó el estómago. Este lugar siempre tiene una gran porción. So Marie, what do you think of the local specialty? Así que Marie, ¿qué piensas de la especialidad local? It's really weird. It's tough, hard to bite into, and got cold while I was still eating it. Es raro. Es duro, difícil de morder, y se pone frío cuando estás comiéndolo. It was delicious. Fue delicioso. That's good.
Tom sounds like you like that to begin at the beginning there. Eso es bueno, aunque no suena como si te hubiera gustado al comienzo. Well, all's well that ends well. Bueno, pero todo lo que comienza bien termina bien. Hey. Hey, why does it call it stick? Anyway, it's short for something. ¿Por qué se llama bistec? ¿Es corto para algo? Esta broma solo funciona en inglés porque es stick. Steak. Steak. Steak, eso es estúpido. May as well just call it egg. That's what I'm gonna do. Mejor llamarlo egg. Eso es como lo voy a llamar. That isn't much better. Eso no es mucho mejor. And you, don't tell her lies. She's believing in you. No le digas mentiras. Ella lo va a creer. You eat this every day. ¿Comen esto todos los días? No es justo. Ah, you come early. Debe haber venido antes. It seems Marie has taken a liking to steak skewers. Parece que Marie le ha tomado un gusto a los pinchos de steak. You made a small talk with Josh Kimmery. Echalas un poco con Josh Kimmery. Whoa! Oh crap. I left my key back in my locker at work. Oh, mierda. Dejé la llave en mi bolso. No. Dejé la llave de vuelta en mi casillero en el trabajo. I gotta go back to Younes. See you later, Caxia. You too, Marie. Oh, tengo que volver a Younes. Te veo después, Caxia. Ti también, Marie. Your partner is a funny person. Tu compañero es una persona graciosa. Yes, he is. He's just my friend. Así es él. But he brought me meat. That makes him a good person. That is fact. Pero él me compró carne. Eso lo hace una buena persona. Es un hecho. Hey, let's go somewhere else. Somewhere with a nice view. Hey, vamos a otra parte. Algún lugar con una buena vista. Okay. The hill overlooking town. La colina que está por encima del pueblo. After several times in which you lost Marie the moment you took your eyes off her, you managed to bring her here. Después de varias ocasiones de perder a Marie, después de muchas ocasiones de perder a Marie al quitarle los ojos de encima por un momento, lograste traerla aquí. Oh. Ah, it's really green here. Es realmente verde aquí. Green and green and some brown and darker green. Verde y verde y algo de café y algo de verde oscuro y verde oscuro. Leaves of green leaves of green fly away. Farewell to you, clouds of the farewell to you, clouds of the sky. Las hojas verdes salen volando. Adiós, nubes. Adiós a ti, nubes en el cielo. I fly as well, lost as the day. Farewell to you, moon of the night. Yo también vuelo, perdida en el día. Adiós a ti también, luna de la noche. Marie is murmuring something to herself. Whatever it is, it rhymes. María está murmurando algo para sí misma. Lo que sea que es, rima. En español no tanto, porque tengo que ordenarlo bien, pero... No, it wasn't making up. No, yo no estaba haciendo un poema. It's just some words that I was thinking. That's all, yeah. Son unas palabras que estaba pensando. Eso es todo, sí. Shut up, you stupid jerk. Stupid. Shut up, you stupid jerk. Cállate, te odio, tu estúpido cretino. Algo así dijo. Cállate, te odio, estúpido cretino. Sí, todo rápido. Don't snoop on me. No, ¿cómo se llama? No me espies. Marie's blushing. Marie está sonrojándose. Marie. Wow, it's pretty big. Wow, es bastante grande. I don't know why, but I feel good about this place. It reminds me of something. No sé por qué, pero me siento bien acerca de este lugar. Me recuerda a algo.
Are there any other places we can go? I wanna see more. ¿Hay algunos otros lugares a los que podamos ir? Quiero ver más. I'll show you around. ¿Te mostraré alrededor? Please do, por favor hazlo. I notice a lot of things when I with it's pretty fun. Noté un montón de cosas cuando estoy contigo. Es muy divertido. You sense that Marie expects something of you. Sientes que Marie espera algo de ti. You feel that you understand Marie a bit more now. Sientes que entiendes a Marie un poco más ahora. Ok, y este es nuevo. Wow, dorado alrededor. 10-10. Todo nada, just establish a new, establecido un nuevo. Yo soy tú y tú y yo. Yo he establecido un nuevo. One. Eon. Arcana. You have established this Marie Social Link of Eon Arcana. Has establecido el lazo social de Marie. De la arcana de Eon. You may earn an experience bonus when fusing personas of the Eon arcana. Ganarás un ¿cómo se llama? Un bonus de experiencia cuando fusiones personas de la arcana de Eon. Alright, next word now. De acuerdo, ahora ¿a dónde vamos? Siguiente, ¿a dónde vamos? See ya. You show Marie around the then escort her back to the ballroom. Mostraste alrededor a Marie y luego la escoltaste a la Velvet Room. Ok. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Welcome home. Ok, perfecto. Vamos a ver si tengo. No te encases, you're right. Nada llama tu atención. Hoy era... Anders, entendimiento era. Pero ahorita lo que voy a hacer es... lo que voy a hacer es buscar el... Antes de... Ya grabé. Lo que voy a hacer es ir al... Riverbank y vamos a ver si ese perro es de... Si ese perro tiene algo que hacer. No, pero no has hecho nada. Me lleva la hostia. Go back to home. Vamos a ver si me... Si me manda a dormir de una vez o no. No, ok. Eso no gasto tiempo. Vamos a ver el calendario. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Show a day. No sé qué es el show a day. Pero... Ok. Wait. Ok. Subimos este por 3 días. Esto va a aumentar el nivel de experiencia que gano al estudiar. You begin reading expert study method. Comenzaste a leer el método de estudio de experto. De expertos. Ok. Perfecto. The book contains tips on how to concentrate during class and take notes effectively in order to increase knowledge retention. El libro contiene consejos en cómo concentrarse durante las clases y tomar notas efectivamente para poder incrementar la retención del conocimiento. Though while reading it, you wonder if it really is that easy to follow all the advice on it. Aunque leyéndolo, te preguntas si es tan fácil seguir los consejos en él.
There's still some pages of expert studying method left. Aún hay algunas páginas que quedan del método de estudio experto que quedan. You decide to save them to read next time. Decidiste guardarlas para leerla después. Ok. ¿Dónde consigo un anzuelo? You overhear the students talking. Escucha a los estudiantes hablando. Hey, do you hear? There are some part-time jobs listed on the town building board now. Oh, ¿escuchaste? Hay algunos trabajos que están listados en el ¿cómo se llama? El cartel del pueblo ahora. ¿Y ese juego? Persona 4. I wish there was one that will at least make some of quick cash. Al menos espero que haya uno que me haga ganar dinero rápido. I don't think you have the diligence to handle a job that takes a lot of time. No creo que tengas la diligencia para tomar un trabajo que tome tanto tiempo. That's so mean, eso es tan malo. Maybe I don't, but I'll bet I'll be more diligent if I got a job. Tal vez no, pero apuesto que será más diligente si gano un trabajo. Aquí son las 9. I bet you will do too well with a job where you have to work with others because you like understand. Apuesto que no te iría muy bien en un trabajo donde tengas que lidiar con otros porque te falta entendimiento, ¿eh? I don't need to work since I'm focusing on my studies. If my grades are good, I might be able to swing a race in my allowance. No necesito trabajar ya que me estoy enfocando en mis estudios. Tal vez si mis notas son buenas, sea capaz de tener un aumento en mi mesada. That's cheating, eso es de trampa. I wish I was born into a rich family, so I don't need a part-time job. Desearía haber nacido en una familia rica para no tener que hacer medio trabajo de medio tiempo. Or if I knew someone nice enough to buy me anything I want. Si conociera a alguien lo suficientemente bueno para comprarme todo lo que quiero. I don't think that would be so great. There's someone like that at our school too. No creo que eso sería muy genial. Hay alguien como es en la escuela. ¿Ah? ¡Oh! ¿Mm? Ibehara pasó por ahí. ¿De qué trata el juego? No he visto los animes. Es un poco complicado explicarlo desde ahorita. Déjeme terminar esta parte y ahorita le digo. Well then, I'll begin with lecture to the Age of Discovery, which occurred between the 50 and the 70 centuries. Muy bien, entonces comenzaré con la clase en la era del descubrimiento, lo que ocurrió entre el siglo XV y el XVII. Many types of vegetation were introduced in Europe during this era. Muchos tipos de vegetación fueron introducidos en Europa durante esta era. Among them, tulips from Turkey deserve special attention. Entre ellos, tulpas de Turkey merecen atención especial. Gardening for pleasure was becoming popular, causing the price of a line of wells up to rise. Cultivarlas por placer se estaba convirtiendo en algo popular, causando que el precio del tulpa aumentara. It was the world's first cosmetic bubble incident. Tulpimania. Fue el primer la primera burbuja económica. Fue el primer incidente de burbuja económica que se conociera. La manía por el tulip. Along with this South Sea bubble and the Missing Company, it's said to be one of the biggest bubbles in Europe history. Junto con
la burbuja del mar del sur y la compañía del Mississippi se dice que fue una de las más grandes burbujas en la historia de Europa. Hey, Mr. Hanamura, wake up. What was the first economic bubble incident in the world? Hey, señor Hanamura, ¿cuál fue la primera burbuja de incidente mundial? La primera burbuja económica del incidente mundial. What? Caxia, what's the economic bubble asking about? Is that the bubble, Mesopotamia, Tulipmania? Tulipmania. Le dices la opción que crees que es correcta. So you were actually listening. Yes, it was Tulipmania. Así que sí estabas escuchando. Era la manía del tulip. Tulip bubbles imported into Holland become extremely popular and prices jumped dramatically as a result. La burbuja del tulip se volvió bastante importante en Holanda porque se volvieron extremadamente populares y el precio saltó dramáticamente como resultado. As it highest a single bubble pop was worth the price of a luxury house. Entre lo más caro es que una sola bulba subió tanto de precio como una casa lujosa. However, once of the bubbles burst, prices fell once again and the trade critics in Holland were thrown into confusion. Sin embargo, una vez que la burbuja paró, los precios cayeron dramáticamente y las ciudades que la intercambiaban en Holanda cayeron en confusión. Señor Hanamura, do take care of not let no slot bubble of your burst or you may us thrown into confusion. Señor Hanamura, asegúrate que una burbuja como la tuya no explote o tal vez seas arrojado en la confusión. I'm not making snot bubbles. Anyway, I was right, wasn't it? No estoy haciendo ese tipo de burbujas. En cualquier caso, está en lo correcto, no sé si. But yeah, thanks, Caxia. I'll have to stay awake for the next one. Pero sí, gracias, Caxia. Tendré que estar despierto para la siguiente. Te aprecia más. Te aprecia más. ¿Sientes que su relación es hecho más cercana con Yosuke? Tu expresión ha aumentado. Perfecto. Perfecto, perfecto. No tengo bonus de expresión ni nada por el estilo. Ok. Tienes que esperar que Yukiko se recupere. ¿Recuerdas que escuchaste que en los carteles del centro de la ciudad están ofreciendo trabajos a tiempo parcial en el distrito comercial? Tal vez deberías buscar algunos trabajos que sean aceptables y que acepten aplicaciones. Ok, amigo mío, te voy a mostrar de qué trata este juego, un momento. Ok. Los sábados se reúnen está Yosuke y está también el equipo de básquet. Pero creo que me daría más beneficios en batalla estar con Yosuke, aumentar la relación con Yosuke. ¿Tan buenos son? Sí, son muy buenos. Son muy buenos. Yo, Caxia, si estás libre... ¿qué tal, Caxia? Si estás libre, ¿quieres ir a algún lado? Yosuke quiere ir a un cierto lugar. Ya que tienes a... Oroboas, que es la persona con la arcana de mago, ¿crees que puedes acercarte más a mejorar su amistad? ¿Y crees que la relación con Yosuke va a ser cercana pronto? ¿Quieres pasar tiempo con Yosuke? Espérese un momento. Sí. Vamos a ver. Llevámonos. Entonces hagamos eso, será divertido. Dios que parece feliz. Perfecto. ¿El Persona 5 no está para PlayStation 4? Sí. La versión común está para PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero la versión Royal
que viene con un montón de contenido extra y mucho más, y mucho más, mucho, mucho más, solo está para PlayStation 5. Okina City, in front of Okina Station, Ciudad Okina, enfrente de la estación Okina. Yosuke brought you all the way here. Yosuke le trajo todo el camino hasta aquí. It's been a while since I breathed this kind of air. Ha pasado algo de tiempo desde que respiré esta clase de aire. You know, I'm just a poor little city boy drawn to that urban scene. ¿Sabes? Soy solo un pobre chico de la ciudad que está atraído a ese aroma urbano. Wait a minute. I'm starting to sound like Teddy. Solo un minuto. Estoy empezando a sonar como Teddy. He's sounding like you too. This is good. Él está empezando a sonar como ti también. What? No, that's definitely not it. No, definitivamente es Dios que está paniqueado. Well, that aside, what should we... Dejando eso a lado, ¿qué deberíamos...? Un mensaje de texto. Oh no, ya empieza a ser descontinuada la PlayStation 4. No importa. Una consola siempre vale la pena. Oh, un mensaje de texto. More spam, más spam. Look like someone got my address. I got a lot of spam. Parece que alguien consiguió mi dirección. Tengo mucho spam. You don't block them? Why not change addresses? ¿Por qué no bloquearlos? Even when I do, they change domains, so there's no point. Incluso que cuando lo hago, ellos cambian dominios, así que no vale la pena. And I don't want to change my address, y no quiero cambiar mi dirección. Yosuke is saying, Yosuke está suspirando. I haven't changed addresses since before we moved to Inaba. No he cambiado direcciones desde que me mudé a Inaba. I mean, I got a text from someone. It's hard to call, you know? Quiero decir, tal vez tenga un mensaje de alguien. Es difícil llamar, ¿sabes? Pues que cambie el suyo. If I call people just to tell them my number change, they get annoyed. Si llamo personas simplemente para decirles que cambié el número, se molestan. And some of them never planned to text me anyway. Y algunos de ellos ni siquiera planean enviarme texto de todas maneras. Oh, but hey, don't look at me like I don't have any friends. Pero espera, no me mires como si no tuviera amigos. Though to tell the truth, I don't remember what we all used to talk about. Can't really call them friends. Aunque para decir verdad, no recuerdo de lo que solíamos hablar. Realmente no puedo llamarlos amigos. Inaba suits me just fine. Plus, I got something I need to do there. Inaba está bien para mí. Además, hay algo que necesito hacer allá. I'm counting on you, partner. Cuento contigo, compañero. You can sense Yosuke. Entonces puedes sentir el entusiasmo a Yosuke. Sientes que entiendes a Yosuke un poco más. Nivel 3, perfecto. Yosuke Hanamura Social Link, el lazo social de Yosuke Hanamura ha alcanzado nivel 3. Ahora puedes crear personas más poderosos de la arcana del mago. Ok. Yosuke, la determinación de Yosuke en batalla también ha mejorado. Yosuke ahora puede realizar un ataque seguido después del tuyo durante la batalla. Cuando hagas caer a un enemigo en batalla, tu aliado algunas veces hará un ataque seguido. Ok, ¿qué tal es? ¿Por qué la palabra partner la usan para dinero? Es que
No la usan precisamente para dinero, es que hay un lugar que se llama Patreon, que es de patrocinio. Que es de patrocinio. Creo que estás confundiendo las palabras, amigo mío. Patreon. Entonces, no es partner, es Patreon lo que usted está pensando. Well, with that in mind, should we head back? Bueno, con eso en mente, ¿deberíamos volver? It sucks if something happened back there while we were over here. Apestaría si algo pasara mientras estamos aquí. All right, let's head home. Wait, let's get everyone a souvenir, then go home. De acuerdo, volvamos a casa. Aunque, espera. Consigámosle a todos un recuerdo antes de, y luego volvamos a casa. Consigámosle a todos un recuerdo y luego volvamos a casa. You returned to Inaba with Josuke in a hurry. Volviste a Inaba con Josuke con prisa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tarde? Welcome home. Bienvenido. I'm back. Okay. The sons of love. Pero estoy grabando. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. ¿Pero sé? Sí, se estoy grabando, perfecto. Ok. ¿Hay algo en la cocina? Nada llama mi atención. Vamos al restaurante por la noche a ver si puedo aumentar algo. Shopping District. Distrito comercial. Distrito Comercial Norte. Ah, y también voy a entrar de una vez al templo. Ya que en el coraje lo subí. Ah, sí, porque también hay que, amigo mío, también hay que subir estas cosas. Espérate. Esto. Tengo que subir mi coraje, mi diligencia, mi entendimiento, mi expresión, mi conocimiento. Todo eso, ¿para qué? Para poderme comunicar con otras personas más y tener más lazos sociales y poder crear criaturas aún más poderosas. Ok. It's the Shine Building. Es el edificio principal del templo. Maybe you should pray. Tal vez deberías orar. You calm yourself and clap your hands together. Te calmaste y... ¿cómo se llama? Chocaste tus manos juntas. You recall that you haven't finished your book yet. Maybe you can read it a little when you get home. Recordaste que aún no has terminado tu libro. Tal vez puedas leerlo un poco cuando vuelvas a casa. You found something. Encontraste algo inusual. Encontraste un revival beat. Perfecto. Perfecto. Ese ítem sirve bastante. It's a small shine. Ok. Perfecto, perfecto. Revival Beat, eso sirve un montón para revivir a personas que se hayan muerto. Ok. Está muy bajo todo. ¿Cómo está muy bajo todo? Ah, ya. Todos los estatus, sí. Esta vez un especial de Ajastic Bowl. El entendimiento. Entendimiento no aumentado. Sí, hagámoslo. Termino el libro, paso tiempo aquí aumentándole. ¿Puedo aumentar el conocimiento o el entendimiento? El entendimiento. Necesito abrir nuevos lazos sociales. Y lo de conocimiento de experto lo puedo ir aumentando poco a poco. ¿Comiste el tazón de carne? No importa qué tanto comas, el fondo del tazón no se ve muy lejos. Parece como que has comido una vaca entera hasta ahora. However, because you order it, you continue pushing food down your throat until it's all gone. Sin embargo,
como lo ordenaste, continúas empujando comida por tu garganta hasta que todo ha desaparecido. ¿Te has dado cuenta de los límites de tu estómago? Tu entendimiento ha incrementado. Muchas gracias. Serán 800 yenes. ¡Allá! After finishing your meal, you went. Después de terminar tu comida, volviste a casa. Ok. Domingo 24, ok. Hoy es un día libre. Todo lo que tienes que hacer es esperar que Yukiko se recupere. ¿Qué deberías hacer hoy? Ok. Llamada, ok, ¿de quién? Hola, ¿qué tal? Es Ko. Si estás aburrido, pasemos el rato en Dusk hoy. ¿Cómo suena? Lo siento, amigo mío, hoy no. Ok, de acuerdo. En otra ocasión, entonces. Ko ha colgado. Sorry, Ko. El 29 es el día Showa Day, ok. Primero. Ok. Yukiko tiene que venir el 30, entonces. Ok. Every time. No, nada llama tu atención. Vámonos. If you have, you cannot return here until 11. Si te vas, no podrás regresar hasta la tarde, ok, digo, hasta la noche. Ok, grabemos primero. Por si las dudas. Ah, estoy jugando en Very Hard, bastante difícil. Está bien, Meneo, si no sabe cuándo está lleno. Lo mandaste al quinto diablo. Sí. Ok, vámonos. Vamos a... Ok. Going to town. Riverside. Vamos al river. No está el gato. Ah, antes de eso. Bueno, sí, vámonos. Vamos a ver qué. Okay. No está aquí. Y necesito una caña de pescar. Sí, necesito una caña de pescar. Pero para ocupar... Ok, no. Necesito un anzuelo que darle a este señor para que me dé una caña de pescar. Si no, no. No tengo la caña de pescar. Rayos. Ok. Going to town. Una atleta profesional corrió más rápido que Flash, seguramente. Vamos al departamento de Yunes. Ok, aquí está Yosuke. Pero primero veamos. I'm sorry about that, looks like. Ok, se quedó sin vegetales. Vamos a... acá, el distrito comercial. Ok. Trabajar tiempo parcial te hará que ganes dinero, ok. Tal vez puedas ser capaz de incrementar tu conocimiento, diligencia, entendimiento, experiencia o coraje al tomar un trabajo. When these various qualities reach certain point, you may unlock quests, meet new people, or earn a raise. Cuando estas cualidades
lleguen a cierto punto, podrías desbloquear algunas misiones, conocer personas o ganar un aumento. What do you want? See others. Coming soon. Assistant de caretaker. Para ver si otros. Translator. No. Asistente de cuidado. Asistente de cuidado. Requerimientos, entendimiento requerido sería los lunes, viernes y sábados. Que no llueva. 4000 yenes. Take this job. Sí. You have taken the assistant daycare job. Take the bus on the shopping district on the hill. Ok. Toma el distrito los lunes, viernes y sábados. Viernes, lunes y sábados. Ok. Viernes, lunes y sábados. Toma solo bus. Por el momento no. Ok. Vamos con Marie a la Velvet Road. Ok. Vamos a guardar por si las dudas. Incluso Saitama se ve como una pintura. Ya veo. Listo. Marie. Oh, you going in? Then I'll go to. Oh, vas a entrar, entonces yo también. Ah, bueno, Marie está justo ahí. Ok, de una vez voy a ver qué personas. No. Skill change. Today. Espérese. Espérese. Para ver algo. Hoy es 4 del 24, espérese. Para pensar. Creo que había una fusión especial. Okay. No, ahora que lo pienso, creo que hacen dos meses. Es el 6 del 24, no el 4 del 24. Pero vamos a ver qué puedo crear. Fusiones. Valquiria. Y el arcángel. Justicia. Pero ahorita no ocupo justicia. Anzu. Hierro. No voy a gastar fusiones en arcanas que aún no tengo. Huanzu. Tiene Magaru. No está mal. Tempest. Regeneración 1. Otro. No, ahorita no. Bueno, vámonos solo con Marie. Por un momento. Lady Beverun. Vamos a simplemente hacer el lazo social con Marie. No, no lo hacen porque es a medio tiempo. Ah, ok. Espere. No era usted. Marie entró conmigo. Ok. Vamos a... manage request results. Pues no era. Skill cards. Ask. Check compendium. Change delvers. Marie request. Huh? Okay. You're here. Hey, why don't you... estás aquí. ¿Por qué no me llevas a algún lugar? It seems Marie wants to go. Parece que Marie quiere salir. Yo, siento que tu relación con Marie será más profunda. ¿Espera pasar tiempo con Marie? Sí, aunque no tengo Eon, es importante, creo. Porque ella es nueva y no sé lo que sale en el juego con ella. Sí, vamos. Marie parece feliz. Today I want to see a lively place. Hoy quiero ver un lugar alegre, vívido. I want to go to Yones. I hear about that place. Quiero ir a Yones. Escuché sobre ese lugar. Since Marie wants to go to Yones. Parece que Marie quiere ir a Yones. You decide to take Marie to Yones. Decidiste llevar a Marie a Yones. Ok. Y así tengo estos dos en nivel 3, más o menos, a Yosuke y a Marie. Yunes Electronic Department. Departamento electrónico de Yunes.
You were dragged here into ex by exciting Marie. Fuiste arrastrado aquí por una emocionada Marie. Hey. Hey, what happened just now? Time cell? ¿Qué sucedió justo ahora? ¿Momento de ventas? Everyone was rushing to grab something called salad dressing. Todo el mundo fue corriendo a coger algo llamado salad dressing. Whatever it is, it must be worth fighting for. Cualquier cosa que sea, parece que valía la pena pelear. Hey, Caxia, what a coincidence. What are you doing here? Hey, Caxia, qué coincidencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, who is this girl? She's so cute. Oh, ¿quién es esta chica? Es muy bonita. Acquaintance, a friend. Una amiga. I am, well, whatever, ¿lo soy? Bueno, como sea. So I can ask you for your name. Oh, así que ¿puedo preguntarte tu nombre? Marie. Marie look perplexed. Marie parece perpleja. Marie, ajá. That's a nice name. Marie, ah. Ese es un buen nombre. Es un buen nombre. Oh, and she is a Tonaka. Nice to meet you. Oh, soy she is a Tonaka. Mucho gusto en conocerte. De acuerdo. I know what this is. It shows a lot of stuff. Sé que es esto. Muestra un montón de cosas. Oh, you came to look at the TVs too? Ah, ¿tú también viniste a ver los televisores? Yeah, one, two. We still haven't replaced our old one. Sí, yo también quiero uno. Aún no hemos reemplazado al viejo. I don't want one. Yo no quiero uno. No quiero, pero... Maybe can you turn into Stars Candles? Tal vez voy a convertirte en Stars Candles. So, you do want one. Can you even watch it in that room? Así que sí quieres uno. I said no. No. No, I just was wondering how you're supposed to watch it. No. Simplemente me estaba preguntando cómo se supone que lo ves. Marie seems interesting in the TV. Marie parece interesada en la televisión. So, how do you watch it? Así que, ¿cómo ves esto? You explain Marie how to use a TV. Le explicas a Marie cómo utilizar un televisor. Hey, are you one of those people who doesn't watch TV? ¿Eres una de esas personas que no mira televisión? That's right. There is one in the room. No hay ninguna en esa habitación. Really? Wow. You must have super strict parents. ¿En serio? Debes tener padres sumamente estrictos. Girl, I don't think I could stand the life without Kung Fu movies. Chica, yo no creo que pueda soportar una vida sin ver películas de Kung Fu. Oh, but there's no electric loud weights in that room. Oh, pero no hay conectores eléctricos en esa habitación. I tell the nose to install one of those electric loud weights. There's nothing to do in there. Le diré a narices que instale uno de esos conectores eléctricos. No hay nada que hacer ahí adentro. Hey, wait, Marie, hey, espera, Marie. You don't even have electricity in your room? ¿Ni siquiera tienes electricidad en tu habitación? Ella viene de otra dimensión, aunque no puedo decirle eso, pero da lo mismo. Yunes Food Court. Lugar de comida de Yunes. You came with Marie and Xie. Viniste con Marie y Xie. That was the good stuff. Eso supo muy bien, satisfacción. I haven't had this steak here in a while. Bueno, really isn't all that bad. No había comido el bistec de aquí por un tiempo. Pero eso no estuvo nada mal. Marie, you haven't eaten at all. You too, Caxia. Marie, tú no has comido para Marie, no has comido para nada. Tú tampoco, Caxia. You got it if you want to grow up big and strong. Just kidding. Tienes que comer si quieres crecer grande y fuerte. Solo bromeo. You eat too fast. You're gonna be fat one day.
Comes demasiado rápido. Vas a ser gorda algún día. I don't need to hear that. No necesito escuchar eso. I'll go get some drinks. Oh, iré por algo de bebida, de beber. Oolong tea sounds good. Té de Oolong suena bien. Té de Oolong suena bien. There's a lot of people at this Jones place. Why? Don't they have anything else to do? Hay muchas personas en este lugar llamado Jones. ¿Por qué? ¿No tienen nada más que hacer? If they have TVs, they should be watching them inside of wasting time here. Si tienen televisiones, deberían verlas en vez de perder el tiempo aquí. Mami, I'm thirsty. I wanna soda. Mami, estoy sediento. Quiero una soda. No, you just had one. You have to wait. No, acabo de tener una. Tienes que esperar. I want it, lo quiero. I said no, you rot your teeth. Dije que no, te pudrirás los dientes. Marie watches the mother and son. Marie observa a la madre y hijo. Hey, do you think I was ever like that? Hey, ¿piensas que alguna vez sería así? Of course. Ah, no, ¿piensas que... Do you think I was... Ah, sí. ¿Piensas que alguna vez fui así? ¿No lo recuerdas? Mm-hmm. Yeah, there's a lot I don't remember everything. Sí, hay muchas cosas que aún no recuerdo. Todo. Marie looked serious. Marie se ve seria. I don't remember anything. No recuerdo nada. I was just walking. I had nowhere to go and I just ended up in that car. Lo que recuerdo es que estaba caminando. No tenía ningún lugar a donde ir y terminé en ese auto. Then Margaret told me to stay there. Y entonces Margaret me dijo que me quedara ahí. She also gave me the name Marie. It'd be hard to get around without a name. Ni siquiera recuerdo mi nombre. Ella me dio el nombre Marie. Sería difícil ir por ahí sin un nombre. That must be rough. You're kidding, right? Eso debe ser difícil. I don't know. I can't even remember if I was tough. No lo sé. Ni siquiera puedo recordar si eso era difícil. That's okay. It's not like it's troubling me or anything. Está bien. No es como si me molestaran ni nada por el estilo. Despite her casual words, Marie has a concerned expression. A pesar de sus palabras casuales, Marie tiene... una expresión preocupante. Nos vemos, amigo mío. Nos vemos. I don't know why, but this town is familiar to me. Pero no sé por qué, pero esta ciudad, este pueblo se ve familiar para mí. Did you live here before? ¿Recuerdas algo más? I don't know, no lo sé. The only thing I remember, or more like know, is that this is mine. La única cosa que recuerdo, o mejor dicho, que sé, es que esto es mío. Marie is holding a old bamboo comb in her hand. Marie está sosteniendo un viejo peine de bambú en su mano. I had this thing from the start. This is definitely mine. Tengo esto desde el comienzo. Definitivamente es mío. But so what? Pero, ¿y entonces qué? This doesn't help anything. Eso no ayuda en nada. Marie confided in you about her memories. Marie habló contigo de confianza sobre sus recuerdos. You feel your relationship with Marie has grown deeper. Sientes que tu relación con Marie ha crecido más profunda. Yeah, nivel 2, perfecto. The Marine Sister, bueno, sí, eso ya. Nivel 2. You're searching for the truth, right? Estás buscando la verdad, ¿cierto? You should stop. There's no such thing. Debería detenerte. No hay tal cosa. How stupid.
stupid. This conversation's boring. Let's talk about something else. Esta conversación es aburrida. Hablemos de algo más. Sorry to keep you waiting. Lamento hacerlos esperar. The show was busy, so I just ordered and came back here. They're bringing it us when it's ready. La tienda estaba ocupada, así que simplemente lo ordené. Lo ordené y volví aquí. Lo traerán cuando esté listo. It's me or is the mood a bit heavy around here? ¿Soy solo yo o el ambiente es un poco pesado por aquí? Don't worry too, I ordered for all of us. No se preocupen ustedes dos, ordené por todos. All on tea for everybody. Té de olón para todos. No sé eso. After talking with Marie and Chie, you escort Marie back to the Velvet Room. Después de hablar con Marie y Chie, escoltaste a Marie de vuelta a la Velvet Room. No hubiera podido hacer todo esto. Okay. Bienvenido a casa. Ok. Perfecto. Creo que esta vez voy a ¿cómo se llama? A subir a leer por último el libro. A menos que haya algo, porque me aumenta el coraje aquí. Nada, ya me tocó expulsión. Porque lo que hay aquí ahorita es entendimiento. Voy a leer por último el libro una vez más. ¿Parece que estoy grabando? Sí, ok. Sí, perfecto. ¿Por qué pareciera que... decidiste continuar leyendo... Método experto de estudio. El libro contiene ejemplos, bla bla. Sí. There's still some. Ok. Salió lo mismo que antes. Por eso no hay problema. Escuchas a dos estudiantes. The cultural clubs are accepting new applications starting today. Los clubes de cultura están aceptando nuevos aplicantes empezando hoy. You're welcome to join even if you're already in a sports club. Which cultural club should I join? Eres bienvenido de unirte, aunque estés ya en un club de deportes. ¿En qué club debería unirme? You're going to join a sports club. And a cultural club, are you going to end half as in both of them? Si tú tienes un club de deportes y un club cultural, terminarás haciendo las medias ambos. Ouch! You don't have to be so harsh. I mean, I put some thought into this. Ow, no tienes que ser tan dura. Quiero decir, pensé un poco en esto. Studying and grades are important, but I truly should join a club and improve my personal skills. Estudiar las notas son importantes, pero pensé que unirme a un club mejoraría mis habilidades personales. Oh, then do you want to join our club? If you're serious about it, we welcome you. Oh, entonces quieres unirte a nuestro club. Si hablas en serio acerca de ello, eres bienvenida a unirte. Salió corriendo la otra. Demencia. Buenos días. Hoy los haré correr tanto que tendrán dolor de músculos. Ok. Don't look too sad. Everything requires muscle, after all. No se vean tan tristes. Después de todo, todo requiere músculo. Why am I going to make you run until you're sore? Because that's how your muscles grow efficiently. ¿Por qué los haré correr hasta que les duela? Porque así es como los músculos crecen más eficientemente. Hey, Stripe. Answer this one.
What's it called when you gain more muscle after getting sore through exercise? Responde esto. ¿Cómo se llama después de ganar músculo? No, ¿cómo se llama a ganar músculo después de tenerlo dolorido a través del ejercicio? Over compensation. Over recrutation. ¿Diste la opción que crees que es correcta? Oh, Stripe, I wish you were more interested in muscles. The answer is overcompensation. Ah, ok, vamos a volver a hacer esto. Ok, estamos de vuelta aquí. Se llama sobrecompensación. Overcompensation. Das la respuesta que piensas que es correcta. You must be working out, Stripe. That's right. It's called overcompensation. Debes estar ejercitando, Stripe. Así es. Se llama sobrecompensación. If you rest for a couple of days after getting muscle soreness, you have more muscle than you start with. Si descansas un par de días después de haber ganado dolor de músculo, tendrás más músculo con el que comenzaste. If you use this to your advantage, you can gain muscle efficiently. Si usas esto a tu ventaja, podrás ganar músculo más eficientemente. Now, enough jibber jabber. I'll have you wrong until you're sore. Demasiada palabrería. Los tendré ejercitándose hasta que les duela. Forget about your other classes. Just run, work hard, you can do it. Olvídense de sus otras clases. Solo corran, trabajen duro, ustedes pueden hacerlo. Ja, ja. Solo respondiste correctamente. Tu conocimiento incrementado. Perfecto. Perfecto, perfecto. Las clases han terminado por hoy. Debo unirme a los clubes. Y también tengo algo en el distrito comercial. Ok. Pero creo que por hoy ya es suficiente, amigos míos. Estuvimos con varias de nuestras vías sociales. Las comenzamos, de hecho. Y veremos qué más nos depara el destino. La próxima vez con Persona 4 Golden. Les dije, salvarlos de una vez ayuda bastante porque puedo hacer todo esto por adelantado y no gasto tiempo en tener que hacerlo después. Lo cual, vean los resultados. Tengo 1, 2, tengo 2, 3, porque es Yosuke. Tengo que subir el de la carroza, pero Shia aún no está disponible. Y todos están bien, estos tres están bien, pero tengo que subir el de Eo y el de Fuerza. Yosuke era más importante porque tenía que avanzarlo para que me ayude más en la batalla. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Persona 4 Golden. Recuerden, mi Twitter, Twitch y demás redes sociales se encuentran abajo en la descripción. Nos vemos y que pasen un excelente día, noche o tarde. Bye bye.